Estamos a 12 días del inicio del conflicto en Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel este miércoles a pesar del alto riesgo. Se trata de uno de sus viajes más riesgosos por la efervescencia de la guerra y sobre todo porque justamente se dio, cuando él estaba a punto de salir, este ataque a un hospital en donde murieron más de 500 personas en Gaza. Un misil que cayó y lo primero que hizo el mandatario estadounidense pues fue mostrar su respaldo al pueblo israelí y acusó al grupo terrorista de Hamas de la autoría del ataque. Ambos bandos, si se me permite de esta manera, dicen que no son responsables de lo sucedido. Biden le ha pedido a Israel que acepte la entrega de ayuda humanitaria en Gaza y ha anunciado un nuevo fondo para la región y Occidente. Un fondo significa ayuda. Creo que escuchar lo que pasa al interior de Israel se convierte en algo hoy muy importante. Einat Kranz es la embajadora de Israel en México. Embajadora, gracias por su participación. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por invitarme. Gracias que estás con nosotros. Oye, a ver, primero te diría, ¿qué tanto, conociendo toda la dinámica interna de Israel, la zona, te sorprendió lo que sucedió hace dos sábados? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Cómo te fuiste enterando en tu calidad de embajadora en que tenías que informar además a México, no? Era un viernes en la noche en México y aparte de ser viernes, también fue noche de fiesta, sí. Simchat Torah, una fiesta muy importante judía. Y yo estaba invitada a cenar en una sucá, en una cabaña, que es las que se acostumbra construir en esta fiesta. Y pues me llamaron de Israel para avisarme y fue una sorpresa completa y un shock muy grande. Obviamente me fui rápidamente a mi casa para enterarme de las noticias y desde ese mismo segundo empezamos a trabajar. Fue una sorpresa muy fea, muy mala. No hay palabras suficientemente negativas como para explicar. Y fue tan sorpresivo este ataque porque además de venir de la nada en una mañana en Israel, fue mañana de fiesta, como dije antes, y también vino después de varios meses de que Israel estaba haciendo muchos esfuerzos para tranquilizar la región, para apoyar económicamente a Gaza. Se estaba buscando manera de dejar a más trabajadores palestinos de la franja de Gaza a pasar diariamente al territorio israelí para trabajar y para volver a Gaza. Y realmente estábamos bajo la impresión de que Hamas estaba buscando ser pragmático, ser el soberano responsable que debería de ser. Para el bien el bienestar y el bien de sus ciudadanos, de los palestinos que viven en Gaza. Muy lamentablemente y trágicamente descubrimos de la manera más difícil posible que Hamas no busca el bienestar de su población. Hamas busca matar, busca destruir y busca aterrorizar a la población de Israel. Embajadora, mucho de lo que se ha hablado y que sé que has estado también hablando de ello, con esta idea de que los servicios de inteligencia israelí son de los realmente sofisticados, quizás sería la palabra, ¿qué supones que pasó, que diríamos como quizás en un lenguaje doméstico, que quizá no la vieron venir y que cuando voltearon la cara ya se había dado el ataque? ¿Qué supones que pasó internamente en Israel? Las razones por las cuales se pudo llevar a cabo este ataque de manera tan sorpresiva, todavía se tienen que investigar de manera muy profunda. Seguramente han fallado muchos sistemas, no solo los de inteligencia, pero fue un ataque, lo que queda claro es que fue programado de manera durante muchísimo tiempo, meses, tal vez años, con la ayuda y el apoyo de Irán. Fue un programa muy detallado al cual jamás estaba entrenando durante un tiempo. ¿Y por qué nos lograron sorprender?
Es una gran pregunta a la cual todavía no sabemos responder. La otra cuestión es, con esto que fue en algún sentido, para llamarlo de alguna manera embajadora, una invasión, ¿no? La pregunta es, todas las personas que entraron al territorio israelí, ¿están ya detectadas o presumen que pueden estar escondidas en algunos lugares del país? Y que, bueno, esto se convierte en un riesgo de la misma magnitud que al principio, ¿no? ¿Ahí qué alcanzan a saber? Entraron a Israel, infiltraron a Israel. Sí. No sabemos el número final, pero se está hablando de más o menos 1.500 terroristas del Hamas. La mayoría de ellos, según tenemos entendido, están muertos. Fueron matados en batalla durante la defensa de los kibbutzim, de las poblaciones, cuando las fuerzas armadas de Israel, el ejército de Israel llegó a defender y en esas batallas murieron muchos de esos terroristas. Los demás se lograron volver a Gaza y todavía están allá, no sabemos los números. ¿Será cuestión, pregunto, de días que se dé este ataque terrestre por parte de Israel hacia la zona donde se encuentra Hamas? Va a haber, parece que sí va a ser, que la guerra va a contener también una acción, una actividad terrestre. Ahora Israel se tiene que defender, Israel tiene que reaccionar y destruir las habilidades militares de los terroristas de Hamas. Para eso se va a necesitar una guerra, una batalla muy firme que va a llevar mucho tiempo. Parece que no va a haber otra manera más que hacerlo por aire, por tierra y por mar, por donde sea necesario, hasta que se destruya la posibilidad de este grupo terrorista tan monstruoso y tan cruel que asesinó bebés decapitándolos, quemó familias enteras vivas en sus casas y ha hecho una serie de ataques y de atrocidades monstruosas. Hay que acabar con ellos. No se puede permitir que este grupo siga estando en nuestras fronteras y amenazándonos con ataques tipo ISIS, tipo el Estado Islámico. Así que Israel entiende que no va a haber ninguna otra manera que hacerlo más que una guerra. ¿Qué pasará con la otra parte de Palestina, lo que es Palestina en su conjunto, que no pertenece a Hamas o que está separada de Hamas? Usted está hablando de la parte que está bajo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, exactamente. Con el presidente Mahmoud Abbas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues por ahora, la Autoridad Nacional Palestina, no por ahora, la Autoridad Nacional Palestina es una entidad que está aparte, gobernada de otra manera, no por Hamas, sino claro, por la gente de Mahmoud Abbas y su gente, que son más afiliados a lo que se llamaba la OLP. Y según mi entendido, no tienen nada que ver con esto. Además, es muy importante explicarle al público, Hamas no representa al pueblo palestino y claro, los palestinos no son Hamas. Los palestinos no son nuestro enemigo, no estamos en contra de ellos y no queremos que ningún civil que no está involucrado sufra consecuencias de esta guerra. Nuestros enemigos son Hamas, los terroristas, y en contra de ellos vamos a actuar. ¿Qué ha pasado, embajadora, con el corredor que se había hablado de él, que vendría de Egipto, para sacar a mucha gente? Entre ellos, pues, sé, embajadora, que estás muy al tanto de dos personas mexicanas, al menos, que se está tratando de liberar. Son diferentes temas. Los dos mexicanos que están secuestrados, que están en manos de Hamas en la Franja de Gaza, junto con otros más o menos 200 secuestrados, que son de diferentes nacionalidades, muchos son israelíes, pero también hay varios que son de otras nacionalidades, más de 30, entre 30 y 40 países secuestrados que son de nacionalidades de otros países, y esos dos mexicanos están en Gaza, en manos de Hamas, y no tenemos lamentablemente información de cómo están, exactamente dónde están, justo igual como no sabemos de los demás secuestrados. Uh-huh. Y llamamos a la comunidad internacional a hacer un llamado muy firme y contundente
a liberarlos inmediatamente sin ninguna precondición. Pero no depende obviamente ahora de Israel, sino de la buena voluntad de Hamás que los tiene. Si usted me pregunta de los otros mexicanos, dos mexicanos que quieren salir de Gaza, pues eso tampoco depende de Israel. La soberanía de Gaza no la tiene Israel, la tiene Hamás. Hamás les tiene que permitir acercarse al pase de Rafah, que es el cruce entre la franja de Gaza y Egipto, y también depende de que los egipcios acepten dejarlos pasar. Claro, claro, esa es era la pregunta que le hacía, embajadora. A ver, embajadora, también otro asunto porque se ha dado el caso, que sé que lo conoce, de mexicanos que les han ofrecido regresar a México, pero han optado por quedarse en Israel. Ellos han decidido quedarse en Israel porque lo han considerado. En algunos casos hablaba con un señor Roberto Meyer que me dijo, yo de aquí no me voy, yo aquí me quedo, ¿no? Ahora sí que es ahora mi país, mi mujer está aquí. Creo que hasta su suegro, lamentablemente, también fue secuestrado. Hay muchos mexicanos que viven en Israel y que tienen doble nacionalidad, que son de origen mexicano, pero emigraron a Israel y hicieron su vida en Israel y se sienten israelíes. Se les dio la oportunidad de salir y cada uno decidió lo que quiso decidir. Es la propia voluntad de cada uno. Sé que es un asunto que en este momento pareciera menor por lo que significa, pero hay dos personas, dos mexicanos que el gobierno quiere extraditar. Algo que pudiera comentar sobre eso, que se ha convertido, como sabes, son dos personajes mexicanos que han llamado mucho la atención en el país. Mire, la verdad que no creo que es el momento para hablar de este tema, pero nada más le voy a comentar que no hay ningún cambio. Todas las decisiones de Israel que se hicieron con respecto a esto, se hicieron de acuerdo al derecho internacional, a la ley de Israel y a las normas profesionales de los juristas. Sí. Así va a seguir siendo, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Claro. Por último, ¿cómo valoraría la visita de Joe Biden y la reunión que tuvo con el presidente Netanyahu? ¿Qué encontró de esta visita? La visita del presidente de Estados Unidos, Biden, a Israel, primero que nada, representa el apoyo de Estados Unidos a Israel, su apoyo, yo creo que incondicional, al derecho de Israel a defenderse y de reaccionar al ataque brutal que sufrimos de parte de Hamás. Bien. También se está mandando un mensaje a Irán y a los demás vecinos de la región de que no queremos que este conflicto se extienda más a una guerra regional, a un conflicto regional. Estamos juntos mandándole un mensaje a Hezbollah y al Líbano que no queremos abrir un frente nuevo, que no necesitamos un frente más en el norte. Lamentablemente sí, ya hubo unos ataques desde Líbano por parte de Hezbollah al norte de Israel. Tenemos ya un soldado muerto y algunos heridos y Israel ha reaccionado en contra de Hezbollah. No queremos abrir otro frente, no estamos interesados en extender este conflicto. Embajadora, ¿cómo van estando los ánimos para cerrar? ¿Qué sabe usted de lo que está pasando al interior de Israel? ¿Qué anda sucediendo con las familias, con la gente en la calle? ¿Qué se va sabiendo? La atmósfera, obviamente, en Israel todos están muy tristes. Todavía no terminamos ni de enterrar a nuestros muertos. Sí. Tenemos todavía cuerpos de gente que fue asesinada de tal manera que es difícil de identificar sus cuerpos. Todavía estamos identificando cada día, incluyendo hoy, se descubren más cuerpos en los kibbutzim, escondidos en las casas, gente que se trató de esconder y les quemaron la casa encima. Tenemos más de 100.000 personas que están desplazadas, como no los llamamos refugiados porque están dentro de Israel, pero son desplazados de sus casas. Sus casas fueron destruidas. Pueden ver en estas imágenes que vemos una vez y una vez más que las casas están destruidas, quemadas, llenas de sangre. Algunas casas están en escombros. Esta gente va a necesitar muchos años para recuperarse de este trauma, si es que lo pueden hacer. Sin embargo, lo que vemos en Israel es que también hay una unidad impresionante. La sociedad civil se está organizando para ayudar, para apoyar a estas personas, apoyar a las familias de los secuestrados y de los asesinados y heridos. Y también
una muchísima fuerza de la sociedad israelí y muchísima determinación de que tenemos que defendernos y tenemos que reaccionar y tenemos que ganar esta guerra. Embajadora, sé que han sido días particularmente difíciles en la propia embajada, en lo que corresponde a todo esto. Le mando un gran saludo y le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Que sean buenas noches y gracias por este espacio. Gracias, aquí lo tiene. Gracias, embajadora. Gracias.